Hola, Pablo, así es. Estamos en este momento en el cuartel de los bomberos, como vos bien decías, para poder hablar con Rafti, para que nos brinda unas recomendaciones de qué hacer ante estos casos como el que conocimos el fin de semana, que se cobró la triste vida de un joven de 20 años que aparentemente un desperfecto en el calefactor, no, mejor dicho, en el calefón de su vivienda ubicada en el macrocentro, hizo que este joven, bueno, lo encontraran sin vida en el interior de su vivienda. Una situación muy dramática para todos los familiares que se encontraron con este hecho. Entonces, a raíz de este caso es que vinimos al cuartel de los bomberos para hablar sobre qué recomendaciones tenemos que tener en nuestras viviendas para que este tipo de hechos no sucedan. Justo estábamos recién con Guillermo, que lo llamaron un segundo, así que lo vamos a esperar para poder hablar con él de este caso. Bien, May, decías que un desperfecto técnico en el calefón de la vivienda en el macrocentro fue lo que originó en principio este desperfecto que se cobró la vida de este joven de 20 años, en el calefón. Exactamente, se dice que es el calefón, digamos, la autopsia señaló que el joven había fallecido por inhalación de monóxido de carbono cuando la pareja de este muchacho quiso ingresar a su departamento, bueno, obviamente es que se olía, digamos, el olor a gas. Entonces, según las pericias, se determinó que había sido por una falla de un calefón. Muchas veces solemos contar historias de calefactores, claro, o de quemadores. Así que es una situación que ha generado, imagínate, una gran pérdida, una situación muy dramática en nuestra ciudad. Incluso la semana pasada fue una semana de mucho frío, en la que seguíamos utilizando los medios para calefaccionar nuestras viviendas. Ya ahora se supone que esta semana va a hacer calor, con lo cual no vamos a tener que contar estas tristes noticias, pero año a año, digamos, las muertes se van sumando por causa de pérdida de gas, de monóxido de carbono en el interior de las viviendas, cuando por ahí no hay alguna ventana o alguna vía para ventilar, como claro, se dice por ahí, actualmente. Dar por sentado algunas cosas que creemos que tenemos listas, que tenemos arregladas, ¿no? Y por ahí pasan estas cosas lamentables. Habíamos, como bien decías vos, May, mencionado problemas con calefactores o por ahí falta de limpieza o mantenimiento, pero no con calefones, lo cual no deja de llamar un poco la atención y sería uno de los puntos claves a preguntarle, imagino, a Guillermo Rafti, ¿no? Cuando puedas hablar con él. Recuerdo que vinimos cuando estuvimos en una situación muy dramática también que se había vivido en Calasanz, cuando se había prendido fuego el interior de una vivienda por una garrafa de gas, digamos, había un calentador que estaban utilizando y ante una pérdida también de la garrafa o una llamarada que asustó a una de las inquilinas de la casa que había, ¿se acordás, Pablo? Y había tirado como sí, un repasador sí. Y en lugar de un nuevo repasador que no estaba con agua ni nada por el estilo, como por ahí podría haber sido lo adecuado, ese repasador se prendió fuego y terminó prendiendo fuego todo el interior de la vivienda. Por suerte no hubo en ese momento pérdidas fatales, pero sí una situación muy preocupante y en esa oportunidad también habíamos hablado con el jefe de los bomberos para ver qué recomendaciones tenían que tener en un caso como este. Hoy la noticia es otra. Tristemente, ¿no? La pérdida de un joven de 20 años que seguramente se acostó a dormir sin saber quizás que había una pérdida de gas en su casa y obviamente luego no pudo despertar. Vamos a ver si nos atiende Guillermo, que estábamos esperando, para hablar con él de justamente qué recomendaciones tenemos que tener, digamos, cómo hacer cuando, cómo controlar nuestra vivienda. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? Sí. Buen día, ¿cómo andan? Estábamos recién justamente comentando del caso del joven que murió el sábado, el fin de semana. ¿Ustedes estuvieron trabajando en el lugar? No participamos. Lo que pasa es que eso, al haber sido ya estar fallecido, ya trabaja personal de criminalística y la parte judicial. Pero se confirmó que hubo una falla en el calefón. Bueno, eso estaría en estudio, se está evaluando y... Bueno, eso es toda la justicia, es la que está evaluando todo este tema. Lo que decimos que es preocupante, digamos, de repente llegamos a nuestras casas, nos costamos dormir y obviamente no estamos atentos de que puede haber una falla en el calefactor, en el calefón. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener cuando estamos en invierno, sobre todo, utilizando algún medio para calefaccionarnos? Principalmente en todos estos artefactos, primero controlarlos, para que la suciedad no produzca monóxido de carbono. Uno normalmente no tiene el hábito de controlarlo todos los años. Entonces,
eso se empieza a ensuciar y empieza a hacer una mala combustión, lo que esto origina que larga monóxido de carbono. Y lo otro fundamental es que tengan las rejillas de ventilación, que son las que exige el Cogas, que estén destapadas, porque justamente para eso está, para haya una renovación de aire y no se produzca la acumulación del monóxido de carbono. Usted cuando recién mencionaba esto de hacer mantenimiento de los artefactos, ¿todos los años se deberían controlar los calefactores y los calefones también? Y por lo general, tiene que ser todos los años controlar todos los elementos que funcionan a gas. Cocina, calefactora y calefones. Esto también uno cuando ve que la llama es muy amarilla, está haciendo una mala combustión. Esto ahí hay que hacerlo controlar y limpiar este tipo de artefactos. Y en general, digamos, obviamente que depende de cada caso, pero la pérdida de monóxido de carbono, digamos, ¿en cuánto tiempo, digamos, es letal? Digamos, uno inhala y directamente se queda dormido y ya no se despierta más. El monóxido de carbono se le llama la muerte silenciosa. Esto sí, lo que pasa es que no se puede medir porque esto va a depender de muchos factores. Primero, el ambiente, el tamaño que tiene el ambiente, la cantidad de monóxido de carbono que está largando el combustible. Entonces, eso depende de muchas variables. Eso no se puede precisar en cuánto tiempo puede una persona fallecer. El tema pasa que hay varias personas que ya han fallecido en Río Cuarto por este tema. Y, por ejemplo, dejar la ventana abierta, ¿serviría? No digo abierta de par en par, pero al menos una partecita abierta. Al no tener las rejillas, es aconsejable que deje la ventana o una puerta para que haya renovación de aire. Si tiene una entrada de aire, eso no va a producir que se acumule el monóxido de carbono, ya. Entonces uno va a estar resguardando y previniendo que no le pase esto. Claro, digamos que no haya habitaciones herméticas cerradas con un calefactor, por ejemplo, encendido o algún elemento de calefacción. Sí, exacto, así es. Bueno, muchas gracias, Guillermo. No, por favor. Ahí pasaba entonces el jefe de los bomberos dándonos recomendaciones de cómo poder prevenir estos hechos. Obviamente, como decíamos, lamentando que siga habiendo muertes, digamos, o personas que ya no estén con nosotros a causa de estos problemas. Gracias, Maggie. Lamentablemente son más de 200 las personas que fallecen.